Mi gente, soy Kiko Rodríguez. Estoy haciendo este video para pedirle disculpas a mi gente de Madrid, que no vamos a poder estar ahí. Tenemos 5 días aquí varado aquí en Jamaica, por un problema del avión, hay un problema con la aerolínea, y estamos aquí varados. Nuestro deseo era llegar a todos ustedes para llevarle el show que queríamos hacerle, pero vamos a buscar una fecha para acomodarlo, para estar ahí con ustedes. De verdad, les pido mil disculpas a mi gente de Mambo Latino y a mi gente de Madrid. De verdad, disculpas, estamos aquí en Jamaica 5 días varados aquí por culpa de la línea aérea, pero pronto estaremos con ustedes dándoles nuestra bachata con amor y sentimiento. Hey, mi gente. Dinámico Santo de la Hora del Dinámico. Sucede que traemos la noticia de que Kiko Rodríguez, como lo ha subido en las redes sociales él mismo, no podrá venir a la fiesta que tenía aquí comprometida la gira para este 7 de febrero en la discoteca Mambo Center Latino. Sucede que muchas veces Kiko Rodríguez viene de una de grandes éxitos ahora mismo que está teniendo con el tema que grabó con Romeo, Utopía, El Beso Que Te Di, que está sonando durísimo. Kiko Rodríguez tiene un repunte grandísimo en su carrera y es aclamado en Europa. Pero parece que el promotor que lo contrató, parece ser, según fuente que tengo, no le cumplió con lo prometido, no le depositó el dinero de la gira. Y ustedes saben que estos artistas, hasta que no le entregan su dinero a mano, estos artistas no viajan, no mueven un dedo, porque le han hecho muchos fracasos, le han hecho muchos problemas. No es la primera vez que dejan a un artista en volanta, en gira aquí en Europa. Lo han dejado en banda. Kiko Rodríguez pidió disculpas y toda esa cuestión como una forma de hacer quedar bien, pero según fuente que tengo, parece ser que no le cumplieron con lo prometido y por eso él no ha volado a España hasta que no le depositen el dinero. Porque no puede ser que un artista vaya a durar desde el martes en un aeropuerto esperando que salga un viaje para Europa. Eso no se lo cree nadie. Cuando desde Santo Domingo salen 2 viajes diarios directo a Europa, a España directamente. Aparte de eso, los que salen por escala. Diario entrarán 5 o 6 vuelos a Europa, desde República Dominicana y del Caribe. Este mismo caso le pasó al chaval de la bachata, que vino de la mano de Moreno Production hace unos 6 meses. Y después que estaba aquí, el chaval de la bachata no tocó una fiesta por incumplimiento de contrato. Y así lo subió en sus redes sociales. Esperamos que los músicos tengan mucha cuenta a la hora de firmar un contrato con un promotor artístico para que no lo engañen. Para que no le engañen y no le pase lo que le ha pasado al chaval de la bachata, al gringo de la bachata que lo anunció, y a otros otros artistas más que le han pasado fracasos así. Es lamentable, pero sí sucede. Esperemos que las personas que estén detrás de ellos sean serias y sean correctas, para que los artistas no pasen por estos mal tragos y que dejen artistas botados y que no puedan cumplir con los músicos tampoco. También porque a veces no pueden cumplir con los músicos porque si no le pagan el dinero no pueden hacer nada. Así es que, señores, ojo con esto y esperemos que se solucione el caso de Kiko Rodríguez. Así que muchas gracias desde Europa y para el mundo. Para la gente rd.com, el Dinámico Santos.